Y a veces, hermanos, la noticia que se nos da a nosotros, los que amamos a Potosí, los que queremos en Potosí, los que invertimos en Potosí, los que trabajamos en Potosí, obreros, empleados, empresarios privados, personas que han visto que Potosí es el lugar donde va a vivir nuestros hijos y nuestra familia, lo tomamos con agrado y lo trabajamos. Pero siempre va a haber gente que no ama Potosí, gente que no quiere el desarrollo de nuestra región. Hace poquito, bueno, al día de ayer hemos escuchado por las redes sociales y también por algunos medios de comunicación que un candidato a la presidencia ha menospreciado la inversión que se está haciendo en la fábrica de cemento. Lo ha minimizado a tal grado de que incluso ha puesto por delante los empresarios privados transnacionales que existen a nivel internacional en el tema cementero y aquellos potosinos que han luchado por el esfuerzo, por buscar nuevos emprendimientos y la respuesta que ha dado nuestro hermano presidente en torno a la construcción de la fábrica de cemento, lo han tratado de minimizar en sus comentarios. Es más, lo han dicho que es una inversión inútil. Nosotros les decimos con claridad a ellos que esta inversión inútil, que ellos lo llaman, es una inversión que va a generar más de 500 empleos directos, va a generar más de 3.000 empleos de forma indirecta y va a generar una economía para la ciudad de Potosí que va a permitir, ¿no?, impulsar nuestro desarrollo. Además de ello, este emprendimiento, esta fábrica de cemento que se está construyendo va a ser del Estado, va a poder regular el precio del mercado. Ya no vamos a depender de los empresarios transnacionales que anteriormente tomaban el cemento y regulaban el precio a tal grado de que muchas de las inversiones lograban fracasar porque el cemento se disparaba. Hoy esa fábrica de cemento actualmente está brindando servicio a más de 2.000 personas que están trabajando en la construcción. Pero obviamente hay gente que le gusta lo privado, que le gusta privatizar, que le gusta vender las cosas del Estado. Es más, se asocia con privatizadores. ¿Qué podemos esperar de ese tipo de personas? Claro, ellos van a decir que la inversión que hace el Estado es mínima, con el objeto de tratar de vender las empresas del Estado como lo han hecho en otras oportunidades. Y el pueblo potosino tiene que saber diferenciar quiénes realmente aman a Potosí. Los que aman a Potosí invierten, los que aman a Potosí construyen, los que aman a Potosí construyen su casa acá, no en Santa Cruz ni en otros lugares. Los que aman a Potosí hacen inversión acá en Potosí, construyen sus fábricas ahí, como lo estamos viendo, empresarios privados construyen una fábrica de fierro como es el señor Cariaga. El que quiera Potosí, construye acá. El que quiera Potosí, ¿no? El que quiera Potosí tiene sus hijos estudiando acá, no en Santa Cruz ni en Cochabamba. Y es por eso que la diferencia debe ser clara y los potosinos tenemos que entender esa diferencia. El que ama su tierra construye, el que ama su tierra produce, el que ama su tierra vela el interés de sus hijos. Por eso el que ama Potosí en este tiempo se llama Evo, porque él está construyendo la fábrica de cloruro de potasio, está industrializando el litio, nos está construyendo una fábrica de cemento, nos ha dado la integración caminera desde Potosí a todos los lugares y hoy nos va a dar una hermosa noticia nuestro hermano presidente, y eso es reflejo de que sí ama esta tierra. Más allá de cualquier percepción que mucha gente, muchos vecinos puedan tener, hasta las escrituras, ¿no?, hasta en la Biblia dice, por los frutos los conoceréis. Si me amáis, mostrad tus frutos, dice la Biblia. Y realmente los frutos es demostración del verdadero amor que uno tiene por su tierra, por su gente, por este pueblo que en su tiempo ha sido saqueado y que en este tiempo de 13 años estamos viviendo este proceso de transformación. Por eso, hermanos y hermanas, y aquí a través de los medios de comunicación les decimos con claridad, esta fábrica de cemento va a generar desarrollo.
Lo del litio va a generar desarrollo para los potosinos. Y la noticia que hoy nos va a dar nuestro hermano presidente va a impulsar el desarrollo de nuestra ciudad en escala mayor. Y eso es amar a la tierra. Eso es amar a Potosí. Eso es trabajar por la gente que necesita desarrollo. Eso es el futuro seguro que nosotros estamos buscando. Por eso, bienvenido hermano presidente. Gracias hermano gobernador por las gestiones. Y la noticia que hoy vamos a recibir, de seguro, va a llenar el corazón de todos nosotros. Felicidades y que viva Potosí. Buenos días, hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Evo Morales Ayma, y este fuerte aplauso es para usted, hermano presidente. Hoy día va a ser un día histórico para los potosinos y para las potosinas. Tengo un resumen de lo que lamentablemente nos han ido comprometiendo, nos han ido engañando a los potosinos. Si ustedes revisan periódicos desde 1980 hacia adelante, van a encontrar titulares como este, por ejemplo, que esto es de 1985, no tenemos aeropuerto. De 1986, problemas del aeropuerto serán solucionados con apoyo argentino. Dos prioridades de 1987, dos prioridades para Potosí en 1987, que dice lo siguiente: mientras esta ciudad no cuente con un moderno y adecuado aeropuerto, será inútil hablar de desarrollo, del turismo e inclusive de la denominada reactivación económica. Así podemos, sigue, informar, hacer conocer al pueblo potosino que solamente han sido compromisos, han sido ofrecimientos, han sido propuestas demagógicas que nos han hecho a los potosinos. Imagínense, desde 1980 hacia adelante, hoy estamos en el año 2019, ¿cuántas generaciones han pasado? ¿Cuántos potosinos y potosinas han soñado con tener un aeropuerto operable acá en Potosí? Uno de ellos, viendo al compañero Bonifaz Bellido, me acuerdo de don Segundino Bellido, hace 2 años exactamente, en el Salón del Frente. Don Segundino Bellido, empresario hotelero, hizo uso de la palabra en un evento y nos dijo: si ustedes como autoridades no cumplen, no concretizan el aeropuerto, no se deben llamar autoridades, no pueden considerarse potosinos. Yo debo decirles, y con mucha sinceridad, acá son decisiones que tienen que tomarse, son cosas objetivas que tenemos que hacer y no vivir de sueños. Para llegar a este momento, para que el hermano Evo Morales hoy día nos diga: acá estoy presente, han tenido que pasar varios gobernantes, varios prefectos, varios alcaldes, varios dirigentes, pero solamente con ofrecimientos. Este salón, este teatro, ha sido testigo de un 8 de noviembre del año 2016, en el que el presidente Evo, por su cuenta, por su voluntad, viene a decirnos: $308 millones para fábrica de cemento. ¿Por qué les menciono de ese 8 de noviembre del 2016? Porque pese a eso, algunos incrédulos, algunos antipotosinistas, seguían dudando. Decían: pero no está en el POA, no está en la ley financiera, no está en la Gaceta Oficial. Es decir, que no quieren el desarrollo de los potosinos. No solamente podemos atribuirnos este anhelo potosino a las autoridades momentáneas que nos encontramos. Ha sido un conjunto de ciudadanos, ciudadanas potosinas, potosinos, que han hecho que hoy día estemos acá sentados para escuchar la buena noticia del primer mandatario. La Asamblea Legislativa Departamental, con todos los asambleístas, y no me voy a olvidar, un 18 de marzo,
en el Hotel Coloso. Y ahí tengo que decir gracias al señor Cariaga. Se ha unido el presidente con los empresarios. Y por si acaso no a un candidato, ciudadano potosino, empresario potosino. Hablamos antes conmigo y le dije, hagamos este aeropuerto realidad. Reunión de 5 minutos del señor Cariaga con el hermano presidente. Ya se tenía la posición oficial del gobierno nacional del presidente Evo. Va a estar presente con financiamiento, con dinero, con plata para concretizar ese aeropuerto. Y ahí se sumaron los empresarios potosinos, varios de ellos, señor Condori, señor Mendoza, los hermanos Corps y otros más, para ratificar ese anhelo de los potosinos. ¿Por qué les tengo que decir eso? Porque no es solamente de ofertas electorales, no es solamente de propuestas, sino son de cumplir sueños y realidades que exigimos los potosinos. Y hoy día se está haciendo realidad eso. Habría que decir gracias, hermano presidente, a usted, porque usted responsablemente alguna vez nos dijo, hay terreno, vamos a hacer aeropuerto. Le informamos, le dijimos, hay terreno, y usted nos dijo, acá estoy presente. Eso es ser responsables, porque algunos en el gobierno del pasado, inclusive nos han entregado cheques sin fondos, nos han entregado proyectos sin fondos. Hoy día no es así. No sería justo si no reconocemos el trabajo que hizo también el compañero Félix González Bernal, porque fue el compañero Félix González Bernal quien licitó el estudio a diseño final para este aeropuerto. Y acá tengo en manos el acta de recepción definitiva del estudio. Compañero Félix dejó de ser autoridad, reemplazamos nosotros, continuamos ese trabajo. Hoy día tengo que decirles también, en su momento, la ex senadora, en ese entonces todavía, o ya Estado Plurinacional de Bolivia, que en paz descanse, doña Carmen Velázquez, también de parlamentario en ese entonces, don Orlando Cariaga, obtuvieron una ley de la República. Hicieron aprobar una ley de la República para aquellos que se lavan la boca allá afuera diciendo estoy presentando un proyecto, otro proyecto, tercer proyecto. No engañen a Potosí. Ya se tiene una ley nacional y departamental. ¿Y quién aprobó? Fueron esos parlamentarios de ese entonces y promulgado por el presidente Evo Morales. ¿Qué dice esa ley? Que es gobierno nacional, gobierno departamental que va a financiar ese aeropuerto. El estudio, por si acaso, nos dio 5 opciones. No estamos haciendo por el azar. De las 5 opciones, la más recomendada es Carachipampa. Y acá permítanme decirles, para aquellos que todavía están mintiendo, justamente acá tengo el detalle. ¿Cuáles eran las opciones? Cerdas, Rodero, Puna, Chaquí, Lequesana, Capitán Rojas. De acuerdo a sus ponderaciones técnicas, económicas, también de clima, la que obtuvo la mejor ponderación es Capitán Nicolás Rojas o Carachipampa, con 67.41%. Es decir, que estamos haciendo caso lo que ha recomendado la consultora. Este aeropuerto no es una prolongación, no es alargar el Capitán Nicolás Rojas. Este aeropuerto es un aeropuerto internacional con 4.000 metros de franja de aterrizaje. Hermano presidente, yo quiero agradecerle y de corazón, porque esto para nosotros es un sueño que significa que va a apoyar y ayudar mucho a fortalecer y a explotar de buena manera el turismo. Que significa poder apoyar a la industria, poder apoyar la gestión pública que también tenemos nosotros. Desde este momento, yo le digo, hermano presidente, al hermano ministro, ayúdenos a que esto se pueda hacer de buena manera.
Igual ustedes, pueblo potosino, súmense a ser supervisores, fiscalizadores, que controlen para que la obra se haga en buenas condiciones. No nos vamos a oponer, más por el contrario, estamos pidiendo eso. Y debo decirles también a ustedes, a cada gente que ven, a la cabeza del ingeniero Uber Guaita, el ingeniero Harold Arias, se están dedicando al 100% a este proyecto. Quien está ejecutando es el Servicio Departamental de Caminos. De acuerdo a normativa, de acuerdo a ley, también nos permiten hacer subcontratos. Actualmente tenemos empresas subcontratadas, de acuerdo a licitación también, la empresa Econgo, que es de Sucre, que tiene tres lotes. La empresa Ecoblat, que es de Tarija, tiene un lote. La empresa Farmacons, que es de Potosí, tiene 8 lotes. Vargas Aguirre de Potosí, 3 lotes. Petradil de Potosí, 2 lotes. Montaje de Alcantarillas, CESA de Potosí, 4 lotes. La línea férrea, FCA. Chasquita de Potosí, 1 lote. Por si acaso, solamente ellos están haciendo el movimiento. Quien va a hacer la capa subbase, capa base y asfalto es el Servicio Departamental de Caminos. Y debo aclarar lo siguiente. Algún momento, inclusive en la Asamblea Departamental, tuvieron sus dudas para que el SEDECA pueda ejecutar obras. Pero hoy día podemos decirles, con ejemplos, la carretera cruce Chaquibaños, quien ha ejecutado es el SEDECA Potosí. La carretera Seneguillas, Machacolquichaca, el SEDECA Potosí. La carretera Yuripata, el SEDECA Potosí. Actualmente construyendo Torotoro, límite Cochabamba, el SEDECA Potosí también. ¿No? Entonces, creo yo, hermanos potosinos, si seguimos trabajando de esa manera, de forma unida y mancomunada, muchas cosas se van a conseguir. Reitero mi agradecimiento al hermano presidente Evo Morales Ayma, a los ministros, viceministros, a quienes han hecho posible que este día llegue para Potosí. Seguramente el hermano Evo nos va a decir de qué se trata. Con esto, mis hermanos, mis hermanas, ayúdenme a decir ¡que viva el presidente Evo Morales! ¡Viva! ¡Que viva Potosí! ¡Viva! Muchas gracias. El presente convenio intergubernativo tiene por objeto la transferencia de dólares, 25 millones de dólares americanos de recursos propios o de otras fuentes de financiamiento gestionados por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda en favor del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí para conclusión del proyecto Construcción Aeropuerto Internacional de Potosí. Fuerte el aplauso, hermanos potosinos y potosinas. Una transferencia de 25 millones de dólares. Nuevamente en este teatro, y muy bien, compañero. Hermano gobernador, recordaba, en 2016 o 2017 estuvimos en un acto importante acá para anunciar, comunicar que íbamos a construir la fábrica de cemento. Y me acuerdo perfectamente nuestro hermano alcalde de la ciudad botó lágrimas de emoción y no de decepción. Y ahora ya está nuestra fábrica de cemento, pronto para terminar de inaugurar. Y quiero brevemente comentarles, después de que ya tenemos industria de fábrica de cemento, algunos del Estado, algunos del sector privado boliviano, los meses pasados hemos empezado a exportar cemento a Paraguay. Se acabó la importación de cemento del Perú y de otros países. Y el equipo técnico del gobierno nacional va trabajando para seguir exportando a otros países el cemento.
Quiero también informarles, hermanas y hermanos, la mejor forma de cuidarnos es la economía. No solamente cuidar, sino garantizar el crecimiento económico es con la sustitución a la importación. Pequeñas, medianas y grandes. Y algunas grandes estamos exportando, por ejemplo, a urea. En toda la historia de nuestra querida Bolivia, fertilizantes eran importados, algunos con donación, algunas compras. Ahora estamos exportando fertilizantes. Y también quiero recordarles algo histórico, que cuando llegamos al gobierno, 2005-2006, se exportaba gas natural, pero se importaba GLP. Yo no podía entender eso. Gran productor de gas, pero se importaba ese gas de garrafas. El 100% era importado. Y por eso instalamos dos plantas separadoras de líquido. Uno en el río Grande Santa Cruz, pequeña, y otro grande en Yacuiba. Ahora, hermanas y hermanos, para la información de ustedes, el 90% de GLP de Paraguay nosotros mantenemos con otras dos plantas. Se acabó la importación y estamos exportando GLP. Y estamos preparándonos para exportar GNL, algunas ciudades vecinas con Bolivia. Hermanas y hermanos, compañero Cejas, gobernador, explicaba la gran historia del aeropuerto de Potosí. Ustedes saben que habían algunas informaciones técnicas, quién sabe, equivocadas. Sin embargo, el gobierno departamental hizo los estudios correspondientes desde Félix González, motivado por compañero Cejas. Evidentemente me acuerdo perfectamente cuando están tantas reuniones que tuve. Una noche me quedé acá en la ciudad de Potosí y convoqué a la Federación de Empresarios Privados y el reclamo de la Federación de Privados del Departamento de Potosí era que acompañe, ayude al gobernador del departamento que ya va a empezar la construcción del aeropuerto internacional acá en la ciudad de Potosí. Me preguntaba cuánto cuesta ese aeropuerto. Se estimaba más de 300, casi 400 millones de bolivianos. En mi cálculo anticipado decía que es un buen proyecto. Sabemos, construyeron aeropuertos. Acantarí, de acuerdo a un estudio, costaba como 120 o 130 millones de dólares. ¿Y con cuánto hemos construido? ¿60 o 70? 65 millones de dólares. ¿Saben, hermanas y hermanos, cuando uno cuida la economía? Y ahí saludo nuestros profesionales, expertos en hacer proyectos de atención final. ¿Cómo habrá hecho ese estudio en Potosí? El comité cívico lo ha entregado con costo de 120 millones de dólares. Hicimos otro estudio nacional y nos ha costado solamente 65 millones de dólares. Igualmente, hermanas y hermanos, el aeropuerto más barato, yo diría, es de Uyuni. Quiero que sepan, yo sentí que iba a ser un centro regional, una región de desarrollo como que es Uyuni. Yo pedí en esas madrugadas de reunión con el mando militar, ¿por qué no hacer un proyecto de un aeropuerto en Uyuni? Creo que nos ha costado como 12, 13, 14 millones de dólares. Claro, no hay nada que demoler, no hay nada que mover, es poco preparar el terreno, echar el cemento y ya está el aeropuerto. Ahí también debe reconocer, no calcule muy bien la terminal aérea. No pensé que iba a haber tanto movimiento muy pronto. Y tenemos que ampliar
la terminal aérea en Uyuni, que no muy pequeño nuestra terminal aérea en Uyuni. Es otra responsabilidad que tenemos todavía. La integración de Bolivia no solamente con la construcción de caminos. Y ustedes, los hermanos potosinos, no pueden quejarse de construcción de caminos. Tal vez pedido hace 40, 50, 60 años, ejecutado o terminándose la diagonal Jaime Mendoza, hace Villazón, casi todo. Debe haber algunos pequeños tramos, pero lo que corresponde al gobierno nacional, casi terminado. Último que vamos a entregar es Uyuni Tupiza, que está en plena construcción. Es otra forma de integrar con construcción de caminos, pero también con aeropuertos. El aeropuerto, el proyecto del departamento de Potosí, informaban, es de 4 kilómetros. 4 kilómetros. Igual de Chimoré y otro de Del Alto. Claro, las recomendaciones técnicas recomiendan que si es en la altura, que sea más largo los aeropuertos. El Alto está sobre 4.060 metros sobre el nivel del mar. Estamos revisando con nuestro hermano alcalde, ese aeropuerto está sobre 3.900, casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, pero un poquito menos, algunos metros menos que el Alto. Hermanas y hermanos, esta reunión que tuvimos, al margen, evidentemente, recomendaciones, pedidos, los movimientos sociales, hermano gobernador, ex gobernador, los hermanos, mi empresario decía, acompaña, ayuda al gobernador en tema de la construcción del aeropuerto internacional acá en la ciudad de Potosí. Hermanas y hermanos, a veces siempre cuesta, requiere tiempo explicar al Ministerio de Economía, demanda que tenemos, nuestro ministro de Economía, ustedes saben, así jura, cuando jura. Perdón, de su obligación cuidar la economía. Y decíamos, a ver, ¿con cuánto podemos acompañar el pedido? Casi con 50%. Sin tomar en cuenta áreas complementarias, hemos decidido sumarnos así con 50% la construcción de aeropuerto acá en Potosí, que son 25 millones de dólares garantizados. Esperamos, como va trabajando la empresa constructora de acá, que siga avanzando. Hace un momento veía, ya está al frente. Hay que reservar, quiero decirles, hermanas y hermanos, no conozco bien el proyecto técnicamente, pero hay que reservar para doble vía, hasta triple vía, ese lugar donde va a haber puente. Va a haber un puente, ¿verdad? Mi recomendación es la parte técnica, porque tarde o temprano tenemos que hacer doble vía Potosí-Sucre, camino pavimentado. Inclusive, hermanas y hermanos, las salidas hasta cierta parte, a ver, en algunos tramos, algunas ciudades requieren más espacio. Y es una obligación de cómo algunas vías cerca de la ciudad hay que hacer, no solamente doble vías, con 4, 5, 6 carriles, sino también incorporar ciclovías, por una cuestión de salud, pero también por una cuestión ecológica. Aquí es un poquito difícil, pero las ciudades que están en la planicie, yo diría, todos los servidores, todos los funcionarios, a la cabeza de autoridades, usar bicicleta, que taxi, que motociclistas, es una forma de cómo cuidar la salud, pero también cómo cuidar el medio ambiente. Eso va a ser la nueva política en ciudades donde no hay la ciudad. Eso no podemos hacer en La Paz, por ejemplo. Pero hay ciudades, es planicie, pero también es responsable del Estado, sea del gobierno municipal, departamental o nacional, garantizar ciclovías en las nuevas avenidas y nuevos caminos de integración vecinal. Hacer otra tarea.
Hermanas y hermanos, cuando hacemos actos acá, en este teatro, siempre dan resultados. Fábrica de cemento, ahora el aeropuerto. Esperamos que el próximo acto sea también importante para bien del departamento de policía. Muchas gracias. Igual te quiero decir, creo que la inversión de $25 millones para nuestro aeropuerto va a ser de policía. Fueron las palabras de nuestro hermano presidente constitucional del Estado.